Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy, muy buenas tardes, bienvenidas. Y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y en este martes 19 de octubre vamos a hablar de un tema realmente muy, muy importante, que es la historia de las mujeres y que es realmente una asignatura pendiente. Vamos a hablar un poquito sobre qué ha pasado con esa historia, qué ha pasado con las mujeres en la historia, la mitad de la humanidad. Y vamos a hablar solamente de dos mujeres, una del viejo mundo y otra del nuevo mundo. Porque en la emisión anterior hemos hablado, era 12 de octubre, con lo cual sí o sí tuvimos que hablar de la conquista de América. Y hemos hablado de la Malinche. Y hemos visto que la Malinche fue entregada 8 veces a distintos hombres, empezando desde su familia, que la entregó a la edad de 12 años, junto a 19 doncellas. Estos vencedores del pueblo de la Malinche, a quien había sido entregada, la entregaron a Moctezuma, Moctezuma a Cortés, Cortés a un lugarteniente suyo. Cuando el lugarteniente se da cuenta que la Malinche sabía maya a la vez que castellano, la vuelve a entregar a Cortés. Cortés la enamora, por decir así, y sobre todo la usa como traductora, y luego la vuelve a entregar para que se case. Entonces, de pronto tenemos que en la historia oficial, la Malinche es una traidora a su pueblo, una mujer que por amor loco a Cortés traiciona un continente, cuando de hecho se conoce después de una de las victorias militares de Cortés, el malinchismo es justamente el entreguismo, ¿no? Es dar por el extranjero y el opresor en vez de por el pueblo propio, cuando estamos hablando de una mujer que, como digo, fue entregada 8 veces a distintos hombres y fue obligada, evidentemente, a hacer muchísimas cosas. Sin embargo, luego se empodera, en el pueblo era adorada porque realmente hacía una labor de intercesión entre el conquistador y el pueblo oprimido. Entonces vemos una primera disidencia entre la historia real y la leyenda. Y vamos a hablar también de Mileva Marić, que ya hemos hablado, pero vamos a poner el acento. Mileva Marić fue la coautora de la teoría de la relatividad. Y es así, lo sabemos, porque sabemos que Einstein publica en 1905 artículos que lo llevan a recibir el premio Nobel de Física. Sin embargo, varios científicos, como el físico ruso Abraham Joffe, vio manuscritos originales de los artículos de Einstein publicados en 1905, pero figuraba como coautora Mileva Marić. Por ejemplo, el físico militar de Maryland en Estados Unidos, Evans Harris, que dice que la teoría de la relatividad comenzó con la tesis que Marić escribió y presentó a la supervisión del profesor Weber cuando estudiaba en la Escuela Politécnica de Zurich, cuya memoria se ha perdido extrañamente. El efecto fotoeléctrico tiene su origen en los trabajos de Marić cuando estudiaba en Heidelberg con el profesor Lennard, el cual posteriormente le fue concedido el premio Nobel de Física por su trabajo experimental sobre el efecto fotoeléctrico.
eléctrico. Mileva Marie tuvo con Einstein 2 hijos y el mayor de ellos es un científico que siempre afirmó que sus 2 padres trabajaban hasta tarde en la cocina de su casa. Sin embargo, nunca se le atribuyó o muy pocas veces se le atribuyó el mérito de esta gran teoría que fue parteaguas en la historia de la ciencia de la humanidad. Y se sabe esto porque en 1987, como dije, se descubrieron 43 cartas con Einstein. Y fíjense que Einstein nunca más volvió a producir nada de envergadura. Las buenas noticias es que empieza a recuperarse la memoria y, si les interesa este tema, tenemos el artículo Mileva Einstein Marie, 1875, el año de su nacimiento, 1948, y el subtítulo es Hacia la recuperación de la memoria científica, de María Jurjevic, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en España. Vamos a una muy, muy breve cortina musical y empezamos con el panel. Los acordes son del tema Guapa de Añahuita de la Luna. Y vamos a dar la bienvenida a Diana Cabello Muro, quien se conecta desde España. Ella es docente e historiadora medievalista y de historia de las mujeres, nada más y nada menos, autora de Los mensajes de Clio. Diana, qué gusto tenerte en La vida en Violeta. Bienvenida. Buenas noches. Decía que es un placer estar aquí. Mil gracias para nosotras, realmente para nosotras. Contanos, ¿la historia oficial incluye a las mujeres? ¿Qué historia aprendemos? ¿Qué historia enseñamos? Lamentablemente la historia que aprendemos, la historia que nos enseñan de forma oficial, es una historia eminentemente androcéntrica. Es la historia contada por los hombres, donde ellos son los protagonistas y las mujeres no tienen apenas protagonismo. Esto, por ejemplo, yo cuando estuve en la universidad no estudié a ninguna mujer, ni la vida de las mujeres en ninguna etapa histórica. Fue ya después, cuando ya me licencié y empecé a mis investigaciones, pues cuando ya entré en el mundo de la historia de las mujeres, pero lo que es en una universidad, o por lo menos en aquella época, la historia de las mujeres era inexistente a nivel académico. Afortunadamente ya desde hace muchísimo tiempo cada vez tiene más hueco, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía es algo como anecdótico, residual. Cabo mucho trabajo por parte de muchísimas académicas, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, este trabajo tuyo que estás llevando a cabo sobre los mensajes de Clio, fíjense que hay mujeres de distintas culturas y de distintos lugares del planeta. Contanos, por favor, Diana, ¿qué es exactamente los mensajes de Clio? Los mensajes de Clio fue un blog que empecé hace ya un montón de años, pues no te puedo decir exactamente la fecha concreta, pero es probable que tenga ya 10, 15 años. Y bueno, pues surgió precisamente de esa necesidad que yo tenía de ir escribiendo sobre mujeres, las mujeres que yo me iba encontrando en mis investigaciones, de forma un poco divulgativa, ¿no? Pero, y luego ya, pues de forma paralela a nivel académico, al hacer mis investigaciones pues en torno a las mujeres en la Edad Media, escritoras en la Edad Moderna, el Siglo de Oro. Sí que es verdad que no quise dejar de lado este blog y este trabajo porque, bueno, para mí es un hobby leer mucho sobre historia de las mujeres, leer muchas mujeres en la historia, que no es lo mismo, y bueno, y ir poniendo pequeñas biografías, ¿no?, de estas mujeres, pues por hacerles ese pequeño homenaje, ¿no?, y sobre todo pues para que quede ahí una de tantos blogs, que afortunadamente hay muchos blogs que se dedican a esto. Bueno, pues para ir quedando ahí un pequeño pozo, ¿no?, de mujeres en la historia. Pero vamos, repito, no son las mismas, no es lo mismo la historia de las mujeres que mujeres en la historia. Mujeres en la historia, creo, son mujeres con nombre propio, biografías, y las mujeres, la historia de las mujeres, es como decía la gran Cristina Segura Graíño, es la historia
precisamente de la mitad de la humanidad. Entonces, tenemos la historia, digamos, oficial y la historia de las mujeres contada solo para las, o sea, solo de las mujeres, ¿no? Que, y la siguiente fase, yo creo y estimo que es unificarla y contar una historia total, en, que cuente la historia de la humanidad y las vivencias tanto de un género como del otro. Eso sería, lo, creo yo, en mi opinión, lo ideal y supongo que es el objetivo final, pero que hasta que no, hasta llegar ahí tenemos que construir una historia de las mujeres completa, desde los inicios hasta la actualidad. Es que, porque desgraciadamente está muy incompleta, ¿no? Faltan muchos pasajes de la historia de las mujeres, precisamente por haber estado invisibilizadas, por haber sido ocultadas, por haber estado a la sombra de los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Pero vamos, que a poco que te pones a rascar un poco ahí a investigar, enseguida descubres que hay muchísimas mujeres con nombre propio y que puedes incluso encontrar la huella, las mentalidades, el sentir, ¿no? La vida de estas mujeres anónimas que construyeron la sociedad a lo largo de los siglos. Solo que hay que investigarlo. Y en eso estamos. Un montón de historiadoras y yo. Exactamente, a mí me pasó que compré el boleto de que las mujeres habíamos estado criando hijos y cocinando y en tareas reproductivas solamente hasta este último siglo. Y luego voy descubriendo, preparando La Vida en Violeta, y voy descubriendo que absolutamente no, que hemos estado construyendo las sociedades. Lo que pasa es que una y otra vez, con una u otra excusa o buena razón, se ha ido borrando las huellas de esos aportes. Vamos, si te parece, a una primera pausa musical y volvemos. Vamos a escuchar. Y escuchábamos a Gwen Stefani con su banda No Doubt en este temazo clásico, Don't Speak, No Hables. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima y admiradísima Susana Gamba. Susana, como ustedes ya saben, necesita pocas presentaciones en Argentina. Nace en Córdoba, Argentina, y es especialista en estudios de la mujer, presidenta del Consejo Municipal de la Mujer de Río Ceballos, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria, ex asesora del Consejo de Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y creadora del portal Agenda de las Mujeres, autora de muchísimas obras, entre ellas Feminismos, Historias y Corrientes y los diccionarios de los que nos va a hablar esta tarde. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto tenerte con nosotras. Hola, Verónica, encantada. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por la presentación e invitación. Algunas cosas que figuran en internet son viejas. Y yo presidí el Consejo Municipal de las Mujeres en Río Ceballos cuando hace muchos años, después me volví a vivir a Buenos Aires, en fin. Presido la Fundación Agenda de las Mujeres, sacó la agenda de hace 29 años y sí he escrito varios libros y el último es el diccionario coordino con Tania Liz, nuevo diccionario de estudios de género y feminismos. Eso para sintetizar. Hablábamos con Diana Cabello Muro, quien es medievalista, docente y especialista en historia de las mujeres, justamente, que de pronto la historia oficial deja de lado a más de la mitad de la humanidad y que, bueno, afortunadamente se están dando pasos para rescatar la memoria de las mujeres que han hecho aportes, digamos, individuales, y también la historia de las mujeres en sí. Entonces, tu agenda, por ejemplo, es uno de los faros en este sentido. ¿Nos podrías contar un poco sobre la agenda de las mujeres, cuándo nace, cuáles son los objetivos, etcétera? Bueno, la agenda de las mujeres surge en 1994. Cumplimos, ahora está saliendo, después salió ahora en otras cuestiones desde la agenda de las mujeres, que salió antes que la Fundación Agenda de las Mujeres. Justamente la fundación la hicimos en el 2003 porque la agenda que salía desde ADEWEN, de distintos grupos de mujeres que yo conformaba, instituciones,
y después Tido, bueno, dado, qué sé yo, la repercusión, el éxito de la agenda en sí, se hace la Fundación Agenda de las Mujeres. Y sí, los objetivos es justamente difundir las producciones, las obras de las mujeres, las efemérides de las mujeres. También hubo distintas a lo largo de estos 29 años que cumplimos, se tomaban por ahí ejes temáticos, y por supuesto visibilizar también la historia, porque también hemos visibilizado las distintas mujeres que participaron a lo largo en distintos periodos históricos, que están, realmente han estado reinvisibilizadas. Este auge de los feminismos que se va produciendo en los últimos años, y sobre todo, qué sé yo, desde el Ni Una Menos, bueno, fue todo un proceso, un largo proceso de crecimiento lento que explotó en los últimos años, fundamentalmente a partir del Ni Una Menos y de la campaña por el derecho al aborto, los derechos a decidir. Entonces, con la revolución de las hijas y las nietas, también ya podemos decir, nietas, nietes, entonces cada vez es más, y entonces también la agenda, bueno, todo lo que fue los primeros años, que las efemérides de las mujeres, todo eso que nos venían pidiendo de distintos gobiernos provinciales o municipales, o bueno, difundir que eran, qué sé yo, del 25 de noviembre, el 8 de marzo, el 28 de mayo, distintos temas que las mujeres conmemorábamos, que ya se hicieron masivos, absolutamente. Y bueno, cumplió un papel de esto, de difundir, de promover, de visibilizar. Este fue y lo sigue haciendo. A veces nos preguntamos hasta cuándo, pero sí, por lo menos hasta los 30 llegaremos. El año que viene cumpliremos ahora, este año, en el 2021, por la pandemia, en el 2020, sí, siempre se hace un año anticipado, fue el calendario de la Agenda de las Mujeres, donde era un calendario con eje temático, y ahora para el 22 vamos a renovar, porque claro, ya las agendas, tenemos un montón de agendas virtuales que se usan. Entonces, aunque siempre había un intersticio, ya teníamos un espacio que las mujeres la llevaban día a día, o también por los temas, por la temática, el contenido, porque teníamos agendas, teníamos frases, poesías, obras de arte, directorios institucionales, todo esto que, además de las efemérides que se utiliza, entonces lo estamos poniendo ya como calendario, más que como vamos a hacer este año por primera vez para el 22, un calendario que se puede poner en la pared con un fan, acompañado de un fanzine, donde y el fanzine va a tener los directorios, el calendario va a tener las obras de arte, algunas frases y efemérides, y el fanzine va a tener los distintos calendarios lunar y ya más los temas, lo que venía teniendo la agenda en contenidos. Porque aparte la visibilización de la agenda tenía que ver con no solamente la historia, sino la historia reciente, digamos, y, por ejemplo, yo he visto obras de arte magníficas en la agenda de las mujeres y en el calendario de las mujeres, con lo cual hay como desde hace casi 30 años, gracias a vos y a tu equipo, Es un trabajo en equipo, indudablemente yo no soy la única, no he motorizado esto, pero siempre es una producción en equipo y hay mucha gente que participa, que colabora, y hacemos una convocatoria desde hace varios años para las tapas, hacemos una convocatoria que se presenta y es como un concurso donde incluimos la agenda, incluimos las poesías, digamos, nosotras llamamos siempre a mujeres ya más reconocidas, hemos incluido frases de gente reconocida que están o ya no están con nosotras, y siempre, pero también hacemos convocatorias que van llegando nuevas, de estas obras, para las obras de arte, como para las poesías, las frases, todo eso, digamos. Es también promover las producciones de las mujeres. Absolutamente, eso. Totalmente inclusivas de los nuevos valores, realmente una maravilla.
Las voy a invitar, si les parece, a que escuchemos a Marta Antúnez, quien es deportista, quien nos va a contar un poco sobre ese aspecto tan invisible de las mujeres, de la actividad y del quehacer y de la pasión de las mujeres, como es el deporte. Y estamos con Marta Antúnez al fin. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto tenerte nuevamente en La Vida en Violeta. Hola, Verónica. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto estar acá. Gracias por pensar en mí. Y acá estoy. Marta, vos que sos la autoridad en mujeres y deporte aquí en Argentina, ¿se sabe lo suficiente de las mujeres deportistas o no? De las mujeres en general no se sabe, como venimos hablando, mucho menos de las mujeres en deporte, especialmente porque cuando el deporte se crea en los tiempos modernos, se crea por varones y para varones. Entonces, esto que alguna vez comentamos de que las mujeres somos invisibles, nos han hecho invisibles y tuvimos que ir buscando los lugares como para poder participar. No se sabe mucho de las deportistas, de las primeras deportistas, de las actuales deportistas y de las mujeres en general en todos los ámbitos que tienen que ver en el deporte, porque el deporte no solo es la participación como deportistas, sino que tiene que ver con gestión, con todo un ámbito bastante grande que abarca el deporte hoy. Así que creo que no, que estamos escasos. Cuando empezamos a investigar estas cuestiones de las mujeres en el deporte, nos encontramos con que casi no hay bibliografía, que además siempre se estuvo remando con una resistencia a la inclusión de las mujeres en las organizaciones deportivas, como te decía, en la participación en los deportes en sí, o incluso en la gestión y en la organización del deporte. Y que las mujeres fueron ingresando a estos lugares a fuerza de las luchas feministas, así como fueron ingresando a otros lugares de la sociedad. Si hay algo que no está muy publicitado, que hay algo que no se sabe, es que las mujeres, cuando empezaron a buscar los lugares de ingreso en la sociedad, en lo económico, en lo político, en lo social, hizo exactamente lo mismo en lo deportivo. El ingreso a las mujeres en el deporte se da con el ingreso a todos los demás ámbitos. Para las mujeres, el deporte no era un campo que tú pudiera dejar de ser dejado de lado. Formaba parte del ingreso de ellas a la sociedad, a lo que querían. Entonces, cuando se crean los Juegos Olímpicos en la modernidad, el varón pierde Coubertin, lo que hacen es dejar a las mujeres por fuera, porque las mujeres, con estos mitos que todas sabemos, que no debemos hacer deporte porque perdemos feminidad, porque íbamos a perder capacidad de maternar, nos íbamos a volver musculosas, íbamos a parecer más varones que nosotras mismas, íbamos a dejar de ser graciosas y bonitas y dejar de servir a los muchachos, quedamos afuera de todo movimiento olímpico. Sin embargo, las mujeres hacían deporte, participaban en los deportes. En Europa ya había carreras de remo de mujeres, competían, jugaban, incluso jugaban al fútbol. Las mujeres estaban absolutamente renegadas, no les gustó nada que los muchachos las dejaran afuera, entonces se organizaron algunas que eran sufragistas, que eran académicas, que tenían una formación y tenían un afán de lucha, y organizaron como una especie de federación, de asociación exclusiva para mujeres. La cabeza de esto fue Alice Meliat. La historia de Alice Meliat es muy agradable porque ella se dedicó no solo a la lucha por el deporte, sino a organizarlo. Ella competía, pero además organizaba. Entonces, armaron una federación que primero fue francesa, porque recordemos que los Juegos Olímpicos se conforman en Francia. En Francia se organizan ellas y empiezan a competir por fuera de los muchachos. Ellas hacían su propio torneo. Empezaron a crecer la cantidad de mujeres, a ver cada vez más mujeres, y llegaron a formar, en 1920, tuvieron el tino de armar un juego olímpico de mujeres, y era internacional. Vinieron mujeres de muchos países y armaron sus propios juegos y sus propias competencias.
Estoy hablando de natación, de remo, de fútbol, de atletismo, de tenis. Los llamaron Juegos Olímpicos Femeninos. Los muchachos se enojaron muchísimo y dijeron, no, chicas, los Juegos Olímpicos son nuestros, así que ustedes tienen prohibido llamarles Juegos Olímpicos. Entonces, durante varios años, compitieron en los Juegos Internacionales Femeninos. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos o hablamos del deporte, no se sabe, no se dice, no se habla, no está escrita. Pasó mucho tiempo, la Federación Internacional de Atletismo dijo, y se nos están yendo las mujeres, nosotros queremos organizar todo el atletismo nosotros. Entonces fue la primera federación que incluye a las mujeres en sus pruebas. Pero claro, las mujeres corrían muchas carreras. La federación dijo, no, pueden correr solamente velocidad y valla, las demás no. Entonces, competían por afuera en más pruebas que les permitían la organización de chicos, de muchachos. Entonces, nada, pelea va, pelea viene, fueron incorporándose lentamente en algunos torneos, en algunas pruebas, en algunos deportes, y fueron integrándose a los Juegos Olímpicos. Esta es una de las partes de las historias que, como vos bien decís, no se sabe, no es común estar haciendo una historia, una especie de historia paralela de las mujeres en el deporte. Pero en verdad existió recién en los Juegos Olímpicos de Sídney, que fueron en el 2000, las mujeres pudieron competir en la misma cantidad de deportes que los varones. Recién en el 2000. Acordate que la primera maratón que pudieron correr las mujeres fue en 1984 en Los Ángeles. Esta inclusión a cuentagotas por parte de la organización deportiva de varones absolutamente machista tuvo una trayectoria de 120 años. Y vos fijate que en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora, es la última vez que se corrió los 50 kilómetros de marcha. Solamente lo corrían los varones. Era una prueba solamente de varones. Entonces las mujeres pidieron competir en eso. Armaron una organización y les dijeron al Comité Olímpico, queremos competir también como los varones, porque la Carta Olímpica dice que en las mismas pruebas que compiten los varones, compiten las mujeres. Entonces le dijeron, bueno, no, ya está organizado que no. No podemos hacer otra prueba diferente. Entonces dijeron, corremos en la misma. Competimos en la misma prueba que los varones y clasificamos diferentes. No, ya está, así no. Entonces para los próximos Juegos Olímpicos, que son en París 1924, no va a haber 50 kilómetros, nunca más. Así estamos. ¿Cómo se va tejiendo esta historia de las medallas olímpicas, de las precursoras, de las pioneras? ¿Se las conoce? Se fueron tejiendo historias así como se fueron tejiendo en todos los campos, fueron apareciendo documentación, cuando las mujeres empezaron a preocupar por empezar a recoger las historias, dentro de estas luchas sociales fueron apareciendo estas luchas por el deporte. Ahí es donde se dieron cuenta que no solo la historia está escrita dentro del movimiento olímpico, sino que también hubo un movimiento de mujeres que empujó para que las mujeres pudieran participar dentro del deporte olímpico. Y fueron apareciendo estas maravillosas historias y de rupturas, especialmente de rupturas. Las mujeres no podían competir en natación porque mostraban su cuerpo. Las mallas tenían que ser largas a media pierna y no podían mostrar los hombros. Entonces las holandesas tenían una malla que era diminuta y arriba se pusieron una especie de maillot de encaje, cosa que era transparente. Las fotos son maravillosas, porque todo eso fue apareciendo cuando fueron buscando cómo las mujeres fueron entrando. Y en esto hay un empuje muy grande dentro del Comité Olímpico como para dejar cercada la historia de las mujeres dentro del mismo movimiento olímpico. No existieron, chicas, no existieron fuera de nosotros. Nosotros les permitimos entrar, ustedes no existieron. Entonces, cuando se empiezan a atar estos cabos, se dan cuenta que las mismas mujeres, las sufragistas, fueron una de las primeras escandalosas que armaron todo un movimiento para que las mujeres pudieran competir. Algo así como si lo hacen los varones, lo tenemos que poder hacer nosotras. Se fueron tejiendo historias, se fueron buscando documentación fílmica, hay partidos de fútbol filmados. Hay una parte muy llamativa con el tema de la guerra mundial.
cuando los hombres se iban a la guerra, las mujeres fueron tomando los lugares de los hombres en las fábricas, en los lugares, en los trabajos. Y así fueron haciendo lo mismo que los varones. Entonces había partidos de fútbol entre fábricas de mujeres. Cuando los varones volvieron de la guerra, es, chicas, acá se acabó, vuelvan a su casa y no molesten más, que esto lo seguimos haciendo nosotras. Y muchas mujeres no estuvieron muy dispuestas a volver a la casa, por suerte. Hay que atar, empezar a atar cabos, empezar a organizar estas cuestiones. Hubo prohibiciones. En Inglaterra el fútbol femenino estuvo prohibido hasta no hace mucho. En Brasil el fútbol femenino estuvo prohibido por decreto. Prohibido. Prohibido significa que no podés salir a jugar al fútbol a la calle. No solo se las ninguneó, se las escondió, se las borró, no se contó su historia, se primó la historia de los varones por sobre ellas, o la historia de la atleta que además es madre, la única mujer, la primera. Digo, cuando decimos la pionera es porque alguien hubo atrás que la empujó y que hizo algo para que esa pionera fuera visible. Entonces, tiremos de atrás del hilito cuando vemos una pionera, porque por algo llegó ahí. Hubo algo que la hizo llegar hasta ahí. Y fueron otras mujeres. Además de esto que decía, las desaparecemos, no contamos, no decimos, hubo prohibiciones concretas. Prohibiciones concretas, prohibiciones por costumbre, prohibiciones por mitos. Excelente, mil gracias, Marta. Vamos a una segunda pausa musical, si les parece. Esta vez es una pausa poética, realmente precioso el poema. Empezamos entonces. Diana, ¿qué figura, qué movimiento? ¿A quién te gustaría rescatar del olvido hoy? El poema este habló de Juana la Loca. Y yo sí. Creo que si hay una figura denostada, es justamente Juana la Loca. ¿Nos podrías contar un poco, por favor, sobre ella? Sí, Juana la Loca, cada vez hay más voces que dicen que no estaba loca. Simplemente pues, fue encerrada para que pudieran reinar otros. Primero fue encerrada por su padre, porque su marido al final murió. Entonces, bueno, el reino se lo disputaban entre su marido, Felipe el Hermoso, y su padre, el rey católico. Entonces llegó el momento y como querían quitársela de en medio, era una reina, no podían matarla porque eso sería bastante bestia ya en esa época, pues lo que hicieron fue decir que estaba loca por esos arranques de dolor de cuando se murió su amado esposo y la encerraron en Tordesillas. Sí que es verdad que hay antecedentes de enfermedades mentales en su familia, pero se cree que no estaba loca, simplemente pues estaba muerta de rabia por todo lo que le pasó, en verdad, ¿no? Porque ¿cómo es posible que todas las crónicas de la época dijeran de ella que era una mujer inteligentísima, cultísima? Jolín, la latina la educó, Beatriz Galindo. Entonces era una mujer muy educada, muy culta, muy inteligente, que gobernaba bien. Lo poco que le dejaron gobernar lo hizo bien. Lo que pasa que, bueno, pues era una mujer que, al ser casada tan joven, supongo que sería por eso, se enamoró de su marido, el marido era un poquito golfo y, bueno, pues cóctel Molotov. Entonces, bueno, al ver y al descubrir todas las injusticias, todas las infidelidades que el Hermoso le hacía, claro, su madre Isabel la Católica le decía, si es que esto es lo que hay, los hombres son así, ¿no? Hay que tragar, ¿no? Ella se negaba. Dice, bueno, y esto está constatado, o sea, le dijo, bueno, le perdonaré las infidelidades cuando a mí se me permita tener infidelidades también. Claro, eso fue una contestación muy bestia y fue un poquito en plan, pues va a ser que está un poquito loca, ¿no? Fue uno de los motivos, pero en verdad no estaba loca, lo que estaba es muerta de rabia, o sea, y es normal, es normal. Luego llega su hijo, una vez que ya la han encerrado en Tordesillas, llega su hijo y no te creas que endulzó la situación. No, la mantuvo encerrada. También Carlos I de España, V de Alemania, también la mantuvo encerrada. Y jamás dejó de ser reina. Las Cortes de Castilla jamás le quitaron el título de reina. Ella siguió siendo reina hasta que se murió. Entonces,
mucha gente, muchas historiadoras seguimos diciendo que efectivamente podría tener sus arranques de celos y de cosas y de depresiones, pues no sabemos, pero desde luego loca, loca no estaba, que ella estaba muy cuerda y sabía muy bien lo que había y lo que no había, y sabía que ella estaba encerrada porque lo que querían era su poder, el reinar. Y eso es lo que hay en torno a esa figura. Entonces, sí es verdad que las historiadoras de las mujeres cada vez intentan llamar en lugar de Juana la Loca, Juana I de Castilla, porque lo fue. Fue reina de Castilla hasta que murió, aunque no gobernó todo lo que debiera. De todos modos, uno de los argumentos y una de las estratagemas muy manidas es justamente llamar locas a las mujeres, que sean personajes históricos o no. Durante toda la historia y aún ahora, eso es lo que está pasando en tribunales, etc. Mil gracias, Diana. Susana, ¿a quién te gustaría rescatar hoy del olvido? Es difícil rescatar a una. Hay muchas, muchísimas, y sería injusta. Hay tantas, tantas mujeres. Y a lo largo de la historia realmente son muchísimas las mujeres que hablan. Incluso desde Juana de Arco, desde las brujas, hay muchísimas mujeres para rescatar en distintos momentos de la historia. En Argentina, por ejemplo, las feministas argentinas, anarcofeministas, las anarquistas, han sido mucho más invisibilizadas que otros y que cumplieron un rol muy importante dentro del movimiento obrero. Fueron realmente pioneras en la cuestión movimentista y en las luchas, las primeras luchas. Por ejemplo, Virginia Bolten, que fue la primera que habló en público en un acto para un 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, que en ese momento era todo de trabajadores. Juana Rocco Buela, que era uruguaya. Bueno, hay muchas mujeres. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre la historia del feminismo argentino hasta nuestra recuperación democrática en 1983, entonces estudié un poquito más esta época y vi que hay muchísimas, que todos esos movimientos son más invisibilizados masivamente, digamos. Pero no me animaría. Y dentro del movimiento, yo creo que todas las mujeres que ahora se están visibilizando, las mujeres afrodescendientes, las mujeres las marronas, la agenda de las mujeres desde hace años premia hacer reconocimiento simbólico con a 10, 11, 12 mujeres, movimientos o mujeres que se destacan en la defensa, promoción de las ideas feministas, los derechos de las mujeres y incluso de las identidades no binarias. Han estado ahora sí los feminismos negros, los feminismos marrones, de pueblos originarios, que se empieza a rescatar en estos últimos años, pero todavía tienen que seguir muchísimo. Los feminismos de Abya Ayala. Estos son los que yo rescataría más hoy, que están tomando fuerza y que sean más visibilizados. Como sabes, Susana, nosotras, desde La Vida en Violeta, desde el 2018, 4 temporadas ya, siempre tratamos justamente de visibilizar. Y pienso en estos momentos, por ejemplo, una asignatura pendiente es visibilizar las sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura cívico-militar del 76. Amén. Ya está en camino esa emisión de La Vida en Violeta. Hemos hecho emisiones de científicas que también, hasta hace muy poco, antes del coronavirus, totalmente olvidadas y borradas, sobrevivientes de Malvinas, ¿no? Cierto, hemos entrevistado a ellas porque hasta hace poco no las dejaban siquiera desfilar. Pero estas mujeres estuvieron en el sur, estuvieron arriesgando la vida y muy pocas, afortunadamente cada vez más, reciben, por ejemplo, pensión como veteranas, ¿no? Es decir, hay tanto para hacer y tanto para visibilizar. Diana, ¿te animas a visibilizar una segunda figura o un segundo movimiento de mujeres? Pues, por ejemplo, la querella de las mujeres en la Edad Media, empezada por Christine de Pizan, que creo que fue fundamental para el surgimiento, ¿no?, de los feminismos posteriores,
comenzó con el segundo escritor de Román de la Rose, el Jean de Meung, que empezó pues muy misógino el hombre, y Christine de Pizan pues le respondió, que fue una de las, bueno, yo diría que fue la primera mujer que vivió de su escritura, fue escritora y fue profesionalmente escritora, y estamos hablando del siglo XIV. Entonces, es importante, yo creo, Christine de Pizan, una de las grandes de la historia, y precisamente por eso, porque utilizó su pluma, fue la primera en utilizar la pluma en defensa de su sexo, ¿no? Es algo increíble que en la Edad Media, que la gente se piensa que la Edad Media es oscuridad, 10 siglos de, qué sé yo, Inquisición, campo, mundo rural, no pasó nada en la Edad Media, no, pasaron muchísimas cosas, 10 siglos dieron para muchísimo. Y una de estas cosas que pasaron fue la querella de las mujeres, en las que las mujeres empezaron, especialmente Christine de Pizan, pero hubo más, empezaron a rebelarse, ¿no?, contra esos dictámenes y el por qué tenemos que ser hijas de Eva y por qué tenemos que ser pecadoras y la boca del infierno cuando, a ver, somos personas normales, ¿no? Entonces, bueno, pues Christine de Pizan sin duda es una de mis grandes aportaciones. Como decía al principio, pues primero hubiera elegido a lo mejor Hipatia, Alejandría, y ahora en la Edad Media elegiría a Christine de Pizan también por esa relevancia posterior que ha tenido. Vamos a una tercera pausa musical. Vamos a escuchar entonces ahora a Natalia y Soledad Pastorutti, nuestras muy, muy argentinas y muy del norte el tema, porque se llama Tren del Cielo. Y vamos a escuchar la segunda parte, si les parece, de la entrevista a Marta Antúnez. Jeanette Campbell fue la primera nadadora nuestra, la primera medalla nuestra en los Juegos Olímpicos del 36. La llaman, como había sido medallista, a inaugurar una pileta, creo que en Córdoba o en Santa Fe, no recuerdo muy bien el lugar, y el obispo se negó a bendecirla porque una mujer no podía entrar al agua, no bendijo la pileta. Y esto fue ayer nomás. Las anécdotas son maravillosas. Son maravillosas porque lindan con lo gracioso que decís, es increíble, es imposible. Hay que recuperar estas cosas, porque estas cosas de los mitos, de las costumbres, de las tradiciones, de lo que linda con lo gracioso, habla de lo verdaderamente serio. Y ese trasfondo es el que impidió y puede seguir impidiendo, si no seguimos trabajando, el acceso de niñas y mujeres a las actividades deportivas, sea cual fuere, no importa cuál, no importa si quiere correr, jugar a la pelota, hacer gimnasia rítmica o agarrarse a piñas en un ring de box. Te cuento que Jujuy tiene una campeona con 5 títulos mundiales de box. Es la locomotora Olivera, nacida en Perico del Carmen. Tienes razón. La hemos tenido en una entrevista, es una historia maravillosa, maravillosa, la de la locomotora Olivera. Sí. La hemos tenido en una entrevista en el Consejo de las Mujeres en el Deporte. Es muy emocionante porque además ella es muy luchadora. Ella salió de la violencia de su familia gracias al boxeo. Pasó por el gimnasio y dijo, me quiero defender, y aprendió a boxear. Porque viste cuando dicen, el deporte te hace perder tiempo. No, el deporte te fortalece, te empodera, te para de otra forma, te para en una actitud diferente al mundo. O sea, y esto creo que también tiene que ver con esta cuestión de prohibirnos. ¿Qué figura del deporte femenino quisieras rescatar, ya sea a nivel mundial o a nivel nacional? A nivel nacional hay una figura muy controvertida porque estuvo relacionada con el peronismo, que es Mari Terán. Mari Terán fue una de las primeras tenistas que el gobierno peronista apoyó. Es tremenda la manipulación de la historia de Mari Terán. Cuando se recupera la historia de ella, los varones que escriben, si las buscan en Google, son varones los que escriben, tiene un biógrafo, hay escritores que han recopilado parte de su historia. ¿Qué es lo que recuperan? Los títulos, que fue peronista, que parece que, y yo comprobé que no, y está escrito, que
Perón le propuso casamiento, que ella se negó, que era muy bonita, que tenía una ropa divinísima, cosa que es cierto, que venía de la clase popular rosarina. Bueno, todo esto está absolutamente escrito, visible. Pero Mary Terán, con un grupo de mujeres, estaba muy cansada de que, cuando asume el peronismo, se fusiona el Comité Olímpico con la Confederación Argentina de Deporte y las mujeres estuvieran afuera. Entonces se juntaron un grupo de mujeres y le fueron a golpear la puerta a Evita y le dijeron: mirá, acá tenemos este problema. No nos dan bolilla, no podemos competir, no organizan torneos para mujeres y las nenas no pueden hacer deporte y no están compitiendo en los torneos Evita. Competían solo varones. Entonces Evita, ¿qué les dijo? Bueno, ¿qué quieren hacer? Queremos organizarlo. Lo llamó a Valenzuela, de la CATCOA, y le dijo: va un grupo de mujeres, dales una oficina en ese lugar y dejalas que hagan lo que quieran. Organizaron este grupo de mujeres a alguna organización femenina que se llamaba Ateneos Deportivos Femeninos. Empezaron a organizar, lograron meter a las chicas en los torneos Evita, que los armaba Carrillo. Lograron empezar a armar torneos. Como no tenían jueces, porque se iban, hacían los torneos y los varones se negaban a hacerles de árbitro, lo que hicieron, armaron una escuela de árbitros para mujeres. Armaron una organización impresionante. Hacían motociclismo. Hay fotos en la revista El Gráfico, en las revistas del momento. Empezaron a competir en un montón de deportes. Competían en básquet. Fueron campeonas de básquet. Todos conocemos a la dorada del básquet mundial de los 50. Bueno, las mujeres también habían ganado. Participaron en los panamericanos que se hicieron en Buenos Aires. En el 51 se hicieron los panamericanos. Entonces pidieron competir en los deportes que ellas hacían, pero no pudieron incorporar esos deportes porque en Panamérica, digamos, porque eran panamericanos, las mujeres no hacían ni básquet, no hacían otros deportes, entonces no había posibilidad de competir. Esta historia invisibilizada y maravillosa de Mary Terán, Elsa Irigoyen, Enriqueta Duarte, fueron mujeres que le pusieron el cuerpo a algo y que cuando desapareció el peronismo y este movimiento, quedaron invisibilizadas. Y no solo invisibilizadas, sino por eso recupero lo de Mary Terán, sino además sacada de contexto. Los mismos escritores, y se dicen peronistas, no recuperan la tarea política deportiva que hizo Mary Terán y el grupo de mujeres. La recuperan recortada a nada más que el deporte, no a lo que hicieron para que las mujeres mejoraran. Hay incluso un estadio que se llama Mary Terán en Buenos Aires, y sin embargo, la gente popularmente no se acuerda de su verdadero nombre. Lo sigue llamando Estadio Roca. Es cierto, muchísimas mujeres que hay que rescatar del olvido, de la invisibilización y del borrado. Y del borrado, yo diría, malicioso inclusive. Respecto de la gestión del deporte de las mujeres, en algún momento hubo un área mujer de la Secretaría de Deportes de la Nación, lo cual es realmente excelente para la promoción del deporte de las mujeres. ¿Qué pasa en ese sentido en estos momentos y cuáles son las perspectivas? El área mujer fue armada también con el sentido de que cobraran visibilidad no solo las mujeres que estaban participando en el deporte, sino todas aquellas que trabajaban en el deporte de alguna manera. El objetivo de esta área era juntar a aquellas mujeres no solo de las organizaciones deportivas, sino quienes hacían algo por el deporte. Porque nos encontramos en algún momento en que, por lo general, el deporte de los chicos, de los varones pequeños, tipo ligas vecinales, ligas de fútbol, los organizaban las madres, las mismas madres. Entonces, nos encontramos con que había mujeres que sabían un montón de organización del deporte, que eran idóneas, que no se habían formado, pero que sin embargo conocían cómo organizar los grupos para que los chicos vayan, juntar la plata para la camiseta. Nos dimos cuenta que era un capital de mujeres
que se perdía en solamente mientras sus hijos participaban y practicaban el fútbol. Y que en los clubes las nenas no tenían una oferta. Nos empezamos a juntar con mujeres que estaban por fuera de las organizaciones deportivas. Por eso yo sigo insistiendo que las organizaciones deportivas, a pesar que vayan avanzando y a pesar que vayan ingresando mujeres, siguen siendo absolutamente excluyentes y que la función tiene que ver con el deporte de competición y que hay otro recorrido que van haciendo las mujeres que les son propios, con actividades propias, con cuestiones propias. ¿Qué sucede hoy? En el 2008 desapareció el área. Desaparece el área por esta cuestión de que las mujeres compiten separadas de los varones. Entonces, si hay un equipo de varones de vóley y hay un equipo de mujeres de vóley, es equitativo, ¿cierto? Pero el recorrido para llegar a competir es diferente. Si en un club de barrio le ofrecen a los varones fútbol y a las mujeres patín artístico, es imposible que después armes un equipo de vóley. El recorrido de llegada de las niñas hasta el deporte es diferente al de los varones. Esto es algo que en las políticas deportivas no se ve. No se ve por qué, porque a las políticas deportivas le falta feminismo y al feminismo le falta deporte. Esto es algo que yo sigo considerando que sucede hoy en día. Y que esta mezcla se hace pegada a la fuerza. Entonces tenemos mujeres del feminismo que saben poco de las organizaciones deportivas y mujeres del deporte que saben nada de las cuestiones de género y las dificultades que tienen las niñas, adolescentes y mujeres para llegar a acceder al deporte de verdad. Quisiera que retengamos estas palabras de Marta Antúnez porque esta es una asignatura pendiente. Al feminismo le falta deporte y al deporte le falta feminismo. Marta Antúnez, mil, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Seguiremos hablando sobre mujer y deporte. Muchas gracias, Verónica. A disposición. La verdad, maravillosa. Marta no pudo estar con nosotras esta tarde, pero bueno, grabamos antes. La conozco de los desayunos hace años que no la veo y me hago cargo realmente que tiene mucha razón lo que dice. Desde como feminista, militante, activista de tantos años, es cierto que es un tema pendiente. Desde Agenda de la Mujer, y modestamente, aunque hemos dado algún premio a Mujeres Deportivas, ahora ya estoy pensando en darle a ella un reconocimiento, porque se lo merece. Es cierto, es tan invisibilizada la mujer en el deporte. Y yo, hablando en el diccionario de estudios de género y feminismo, pensé en un momento, porque acá he dado reconocimiento a mujeres futbolistas, viste, nuevo, en Córdoba, por ejemplo, y busqué a alguien, pensé, y al final quedó sin escribir ese tema, sin estar esa entrada en el diccionario. Y es real, lo tomo y me hago cargo de que es una asignatura pendiente que tenemos. Realmente creo que sí, pido disculpas en lo personal. Creo que es necesario que haya mucha más visibilización. Y yo misma, yo la necesito tener. Tiene mucha razón. Susana, aquí estamos reparando esta asignatura pendiente y reparaciones enormes ante este borrado o invisibilización son tus diccionarios y tus obras. Y justamente ha salido recientemente un nuevo diccionario. Contanos un poco, por favor. Estamos muy contentas, este diccionario que es una, lo habíamos pensado, una asignatura pendiente también de varios años, porque salió un diccionario de estudios de género y feminismo en el 2007, una actualización en el 2008, y desde esa fecha hasta ahora, necesitaba con el auge de los feminismos, la producción teórica y demás, eso se va a crear, ha tenido una producción inmensa, que era necesario dar cuenta de ello. Los estudios de género. Y bueno, la pandemia nos ayudó, siempre son trabajos en equipo, con Tania Díez, que había colaborado en el primero, lo sumamos como co-coordinadora y estuvimos pensando con varias que agradezco siempre, como Abel Gavarra, Flavia Suri, y demás, que también colaboraron en pensar los temas que. Y qué temas y también qué personas, bueno,
los prólogos siguen siendo de Dora Barrancos, de Valliverti, de Ana Mafía, y participa, tiene 610 páginas, tiene el doble casi de conceptos, porque primero se pensó en una actualización, después no, es un nuevo diccionario, porque tendrá un 10% de las entradas son cuestiones nuevas o que han sido revisadas totalmente, así que y con una gran diversidad de contenidos, por eso digo que la verdad que el tema del deporte falta. Lo había pensado yo en un momento, y le pregunté a alguien, a una persona que trabaja en eso acá, no pensé, bueno, al final quedó, siempre van a quedar cosas, pero bueno, son así 120 conceptos que están con una, que digamos la mayoría son desde la Academia Argentina, de mujeres súper reconocidas, mujeres y también grupos de disidencia sexual que son participan, como también activistas teóricas de movimientos populares, jóvenes profesionales y súper capaces, que son también hay como tres generaciones que están escribiendo también en este diccionario y dan cuenta de los distintos feminismos, los variadísimos conceptos que hay, que hacen a la teoría, la perspectiva de género, la teoría de género de distintas provincias, o sea que estamos contentas porque a la semana que salió menos estaba agotado. Tuvo muchas, como son, claro, las mismas coautoras que escriben los distintos temas que nosotros pensamos. Tania se le ocurrió que podía hacer cada uno un videíto explicando su concepto, bueno, que no fue así, pero algunas lo hicieron, lo difundieron por distintos lados. Ya, ahora ya acaba de salir la segunda edición, tenemos libros en espera, muchos pedidos que han hecho compra anticipada. Realmente estamos felices. Menos imaginábamos que iba a haber, porque es realmente necesario, convocante. Nos decían, Sandra Román tiene un programa en YouTube los viernes, y dos viernes seguidos estoy invitando a algunas autoras para que hablen de sus conceptos. Están en... yo creo que te envié los links que se pueden ver, te invito a ver, paso el bocadillo, porque van hablando, porque claro, cada uno son tantos los conceptos, las entradas, de temas, movimientos, también con bibliografía, que están pidiendo que el Ministerio de Educación lo tome para formación docente, con la ley Micaela, digamos, como que es muy necesario, no solo para el activismo y todo esto, sino para la formación, lo decían las mismas autoras o gente especializada, creo que yo, periodistas, así que bueno, ahora de UNESCO nos están haciendo una compra para difundirlo internacionalmente, bueno, en fin, estamos muy, muy contentas y haremos presentaciones múltiples porque nos están pidiendo ahora la Facultad de Derecho, posiblemente hagamos el edificio, para distintas presentaciones, haremos también presencial, pero vamos haciendo virtuales, que es más fácil y que también se llega a más público. Te felicito y felicito a tu equipo por esta maravillosa idea del diccionario de feminismos y bueno, también por supuesto recordar que sos parte del jurado del premio Palma Carrillo, que justamente tiene como objetivo visibilizar los aportes de las mujeres o de grupos de mujeres. Diana, acabas de volver, creo, de un congreso de coeducación. Y aparte, sí, también tenés un libro. ¿Qué te parece cómo se puede saldar esta asignatura pendiente desde la educación, en tu capacidad de docente y sobre tu obra? En el congreso, la verdad que hemos aprendido muchísimas cosas, se han visto muchísimas docentes importantísimas hablando de su trabajo y de su experiencia, abordando el tema de la educación en igualdad y de la inclusión de mujeres en la historia. Y la verdad que ha sido un congreso, es el cuarto ya, es muy productivo, es la verdad uno de los únicos que hay en España sobre este tema. Y mucho aprendizaje y muchos docentes interesados en llevar la educación en igualdad a las aulas para que vayamos haciendo un poquito efectiva, ¿no?, la igualdad real en la sociedad.
En cuanto a mi libro, bueno, pues todavía no puedo hablar mucho de él porque todavía no ha salido publicado, está en producción, pero bueno, simplemente comentar que está basado en mi tesina y recoge la voz de la mujer en el refranero castellano medieval, o sea que es un punto de vista diferente sobre el sentir de las mujeres medievales anónimas, porque el refranero es anónimo, es cultura popular. Y bueno, pues analizando exhaustivamente el refranero, los refranes, con un cierto trabajo de crítica literaria y comparándolo con la literatura medieval escrita por mujeres, que hay mucha afortunadamente, bueno, pues argumento qué refranes podían haber sido dichos refraneados por mujeres, porque bueno, los refranes son unisex, ¿no? Están dichos tanto por hombres como por mujeres, pero sí que es verdad que hay refranes quizá más específicos del pensamiento de las mentalidades femeninas en la Edad Media. Entonces, es lo que a mí me parece interesante recalcar en ese trabajo. Y bueno, esto pues más adelante pues ya saldrá publicado, está ahora en producción y bueno, pues ahí en eso constará. Excelente, y sí, vamos saldando la deuda y hay muy, muy buenas noticias. Te agradezco muchísimo haber participado esta noche. Muchas gracias. Y esta tarde nuestras. Seguiremos hablando de historia de las mujeres y de todos los aportes y de cómo hemos construido este mundo y cómo tenemos el deber arrancarlas del borrar sistemático. Mil, mil gracias, Diana. A ti. Adiós. Adiós, muy buenas tardes. Felicitar a Diana también porque me parece maravilloso ese, qué interesante el libro de los refranes y voy a estar pendiente para cuando salga. Parece muy interesante. El refranero medieval sería el equivalente a nuestra copla. Sí, puede ser, pero qué interesante ver qué análisis hagan con respecto a esos refranes y cómo me parece. Muy, muy interesante, realmente. Mil, mil gracias, Susana, por tu aporte. Mil gracias también a todas las mujeres que han hecho posible esta emisión. Nos despedimos recordando que el próximo 2 de noviembre se llevará a cabo la entrega de premios y menciones honoríficas, justamente el premio Palma Carrillo. Y el próximo martes nos vamos a preguntar ¿qué es el neomachismo? ¿Cómo detectarlo y cómo prevenirlo? Y vamos a tener a María José Binetti, filósofa, investigadora de CONICET, y a Justo Fernández, escritor, activista, conferenciantes también. Susana, Marta y Diana, mil, mil gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Mil gracias a vos, querida Salud. Mil gracias a vos. Felicitaciones, como siempre, por el programa, por toda la iniciativa, por todo lo que venís llevando a cabo. Ay, qué maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vos. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Soy Verónica Pereira Carrillo. Y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todas y, ¿por qué no?, a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes